La teniente de alcalde y concejala de Cultura, Educación y Fiestas, Encarnación Navarro, acompañada por el párroco de la Iglesia Santa María del Mar, Guillermo Tejero, ha presentado en rueda de prensa la veladilla de verano Santa María del Mar, que tendrá lugar en el Bajondillo este sábado. El sábado 20 de agosto, a partir de las 9 de la noche, se va a celebrar la ya tradicional veladilla Santa María del Mar, que como siempre se hace en la zona del Bajondillo, y siempre la organiza el Ayuntamiento en colaboración con el Consejo Pastoral de San Miguel Arcángel. Vamos a tener para amenizar esta veladilla a la orquesta A Compás. Por su parte, el párroco de la Iglesia Santa María del Mar, Guillermo Tejero, ha querido destacar el excelente ambiente que se registra cada año en esta veladilla, invitando a vecinos y turistas a sumarse a esta celebración y colaborar con una buena causa. Pues como viene siendo tradicional, como otros años, hemos organizado con la colaboración del Ayuntamiento pues esta veladilla de Santa María del Mar este sábado 20 de agosto a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la mañana aproximadamente. Y una veladilla que este año la recaudación que vamos a tener a través de la barra y de la comida pues va a ser destinada a Cáritas Parroquial de San Miguel Santa María del Mar, para la ayuda a las familias más necesitadas. Por eso invitamos a todos los vecinos de Torremolinos, también a los que están de paso, a los turistas, que nos acompañen en este sábado, en esta noche ahí en la playa del Bajondillo, para compartir un momento no solamente de solidaridad, sino también para echar un rato en familia, un rato de encuentro entre todos, ¿no? Ese es el objetivo también de esta veladilla, ¿no? Un momento de comunión, de fraternidad entre todos los vecinos de nuestro pueblo, entre todos los vecinos también que nos visitan durante estos días aquí a Torremolinos. Una magnífica ocasión de disfrutar de la mejor música en directo, con un servicio de bar con comida y bebida a precios populares, que permitirán disfrutar durante toda la velada en un espacio único, junto a amigos y familiares. Un año más se espera que numerosas personas se sumen a una de las veladillas con más afluencia, tanto por las fechas en las que se celebra, en pleno mes de agosto, como por su magnífica ubicación junto al mar.